Aquí en esta vuelta número 3 voy a hacer de puros pilares. 1 en cada uno. ¿Sí? Para el hilo de 3 hebras, el número 4, el gancho, es bueno, chicas, para que no estén batallando tanto. Entonces aquí voy a cerrar. ¿Sí? Ahí va quedando, ¿se fijan? Esta es la parte que va aquí. Entonces aquí voy a darle 1, 2, 3 y voy a hacer más crecimiento. Aquí voy a meter 2. Empecé con una. En la siguiente voy a hacer un pilar. 1, 2 y 1. ¿Sí? A lo mejor no se aprecia bien porque es blanco. Entonces así vamos a hacer toda la vuelta. ¿Sí? Vamos a estar 1, 2, 1, 2 hasta rellenarlo y seguir avanzando. Más o menos como de ese tamaño nos tiene que quedar. Este. Aquí. Entonces, esta vuelta que di es de un pilar, ¿sí? Perdón, es de 1, 2, 1 y 2, así, así les va a quedar. Y la que sigue, vamos a dar de 1. Siempre cuando den aumento, aquí hicimos de 1. La siguiente hicimos 1, 2, 1, ¿sí? Entonces en la siguiente le tenemos que como extender. Vamos a darle vuelta de 1. Y así va a ir creciendo lo que viene siendo esto. Si lo quieres para gorro, se llama platito. ¿Sí? Yo así la conozco como base de gorro, platito. Pero solo da el efecto. ¿Sí? Bueno, esto sería así. Y en este tipo de estambre no va almidonado, ¿ok? Este tipo de estambre no lo ocupa. Si lo hace con otro hilo, posiblemente, si lo quieras almidonar, lo puedes hacer con otro. Y es muy fácil, lo que supongamos, para cualquier tipo de carpeta que hagas, quieres almidonarlo, resistor blanco del que usan en los... Normalmente los carpinteros, los niños en el kinder, ¿sí? En líquido. Con una brocha vas a darle una capita y lo pones en el sol. Ya que seque bien, si ves que no está muy, muy duro, entonces le das otra capita, ¿sí? Por los dos lados, por aquí y por acá, en el sol, para que quede duro. Okay. Se me hace mejor así con resistor que con maicena. Es como si fueras a hacer como engrudo. Yo aquí lo conozco así como engrudo y con un pincel, con una brocha más bien. Es la misma técnica, chicas, de cuando haces un globo con periódico y que lo vas a pegar, es pegamento, ¿sí? Para que no se compliquen mucho. Aquí así lo usamos. Entonces aquí vamos a dar esta vuelta, la voy a terminar de un pilar en cada uno. Y la siguiente es 2, 1, 2, 1. Y así la van a llevar hasta terminarla. ¿Ok? Que no les quede muy grande, que les quede al puro ras de aquí, como alcanzando, porque la vamos a voltear y la vamos a pegar. ¿Sí? Entonces que no les quede como tapadera. También la pueden hacer como azucarera. Tiene muchas, ¿cómo les diré? Ventajas de hacer esto así. Lo pueden hacer de muchas formas con su tapadera. Las chicas que están haciendo el juego de té. Bueno, pero en esta ocasión es el patito y es otra idea que sale de aquí mismo. Voy a terminarla esta para ya decirles cómo la voy a pegar. Chicas, ya quedó aquí. Repito.
así de repaso, fueron 20 pilares los que yo hice. Una vuelta de 2, 1, 2, 1, la siguiente de 1, 2, 1, la siguiente de 1 y la última 2, 1, ¿ok? Entonces más o menos ahí me va a dar la altura, ¿sí? Y ustedes van a voltear, van a ponerla, y aquí estoy, y van a unirla si quieren con alfileres, si quieren, si no, no. Pero al momento de pegarla no les tiene que sobrar mucho, ¿sí? Esto es por encima, es en la cadena de aquí, metes en la cadena y vas a meter así nada más y vas a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Otra vez. No es complicado, ¿eh? Si está muy apretado tu hilo, pues si vas a batallar, pero tenlo flojito. Vas a trabajar en las cadenas que quedan aquí, en estas partes, ¿sí? Y vas a unirlo hasta donde tú quieras, ¿sí? Yo le voy a dejar tantito descubierto porque es aquí donde se va a ocultar, hasta la mitad lo voy a tener abierto y en lo que viene siendo, si pongamos la cola, esta va a quedar abierta, ¿sí? Voy a terminarla. A ver, chicas, aquí estoy experimentando, es que voy a este tipo de hilo, el que sea, ¿sí? Pero este como está un poquito más largo, entonces este lo metí aquí porque no tengo para rellenarlo. Entonces ahí me da, miren, ¿sí? Ahí da. Aquí ya le cosí una parte, ¿sí? Y así quieren que se vea como una foto, pues ponen un espejo abajo. Entonces aquí así queda. Y vamos a, creo que necesito cerrar más, cerrar más aquí, para dejar como 8 dedos voy a dejar yo, ¿sí? Abierto. Entonces ya empezamos con la parte del cuello y de las alas, ¿sí? Vamos bien.